Tutoriales y hey, que onda que tal gente de DXVTuts bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en el canal. Lo que vamos a estar aprendiendo a hacer el día de hoy es esto: irá bajando despacio a modo de que puedas ver el efecto. Es un efecto bastante popular, se llama Parallax, y el nombre tiene que ver más o menos con. Con eh, la forma como se mueven las cosas. Y es una palabra que cuyo significado probablemente pueda ser el de alterar. Eh, y esto por porque cada uno de los elementos dentro de la página web se mueven a distintas velocidades. Eh, una parte muy importante es eh, el, el fondo. El fondo es probablemente una de las claves para que el, el efecto se logre de manera correcta. La, te, de manera teórica los objetos que están más cercanos a nosotros se tienen que mover más rápido que los objetos que están en el fondo. De modo que la parte de atrás, si te das cuenta, el fondo casi casi no se mueve. Se mueve muy poco. Y este, bueno, eso es lo que hace que se vea también este efecto, que el fondo se está moviendo a una velocidad distinta. Y si te das cuenta, el círculo que está aquí arriba se mueve mucho más rápido que todos los demás, ¿no? Y bueno ahí está igual este este título se mueve más rápido que la imagen de fondo entonces eso es lo que vamos a hacer esta es nuestra la parte inicial bueno es un scroll normal y vamos a estar utilizando una librería que se llama StellarJS StellarJS es una librería para hacer el efecto Parallax de manera más sencilla de hecho es facilísimo hacerlo con esta librería entonces vamos a, a ver, me voy a ir aquí. Aquí tengo ya mi, mi HTML y vamos a, a enfocarnos en los dips que particularmente van a, tener, van a formar parte del efecto. Si ustedes se van aquí a la, a la documentación de, de Stellar, van a ver que una de las partes importantes es primero ejecutar la función Stellar en, en el objeto. Del que vamos a querer se ejecute el Parallax Como nosotros vamos a querer que se haga en, en la ventana window Pues bueno es, es lo que vamos Yo aquí ya tengo mi, mi función Que se ejecuta con jQuery Que se ejecuta Es muy importante que hayas cargado jQuery Yo aquí lo tengo cargado Porque Stellar JS lo utiliza Entonces bueno Aquí va a ser muy importante Que bueno, yo estoy ejecutando la función de Stellar Una vez que ya se ha cargado el contenido Y para ejecutarlo tal como nos indicaba la documentación. Mm. A ver si me cambié el lenguaje. Es colocar a, al objeto window. Ejecutar la función stella. ¿Vale? Bien, perfecto. Es bastante, bastante sencillo. Eh, una de las cosas que quiero yo hacer aquí con CSS es que... Voy a colocarle un tamaño al a uno de los dips que se llama grapper. Ese gropper va a tener además este los círculos que se van a mover a distintas velocidades. Entonces aquí yo solo le voy a definir que su altura sea igual a la que tenga disponible la pantalla, ¿vale? Más píxeles. Bien. Con eso eso es todo el JavaScript que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el, el resto del trabajo lo hace el plugin. Eh, aquí en la documentación nos dice que hay dos formas, hay dos tipos de elementos a los que les podemos aplicar el efecto. Elementos como tales de, del HTML y a fondos. Entonces este, vamos a venirnos. Y aquí tengo dos sections que tienen este, las imágenes de fondo que veías al principio. Y son a ellos a los que les vamos a aplicar. Vamos a utilizar atributos de HTML5. Eh, con el elemento data y por aquí lo vamos a, a, a colocar un valor de 0.2 este valor del ratio aquí me faltó el ratio eh, en estelar en estelar es un valor relativo donde 1 significa la velocidad normal a la que estás haciendo scroll y si tú bajas el valor de 1 por ejemplo 0.1 0.2 y así y ese 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 esa cantidad de valores entre el 1 y no el 0, porque entonces no se movería. Vas a hacer que esos elementos se muevan mucho más, rap, mucho más lento. Y como, como te mencionaba al principio, los elementos del fondo se tienen que mover más lento. Tenemos, por ejemplo, este segundo elemento H1, al que ya le he dejado el, el, el ratio. Que lo tengo en 2, de modo que se va a mover el doble de rápido que el scroll que se está haciendo. Vamos a copiar y pegar esto a esta parte de aquí. Una cosa muy importante que tienes que saber es que todos los elementos que le vayas a aplicar el efecto tienen que estar con Position, ya sea Relative, Absolute o Fixed. Eh, de manera más recomendable es que lo coloques en Fixed porque así el, el dip no va a, a parpadear o moverse. Eh, tiene como un vibrado cuando tú estás haciendo el scroll. Si lo pones en Fixed, eso se arregla. Entonces este eso es eso es bastante, bastante recomendable. ¿no? Entonces vamos a bajar el, 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 la velocidad de los dos fondos. Y aquí también a este contenido que dice Parallax para Effect le vamos a colocar una velocidad de 1.1. Para que apenas si se note el cambio de la velocidad. Aquí voy a colocar algo de estilo. Eh, en la misma línea, aunque sé que no es lo más recomendable solo es para definir las coordenadas en las que se van a colocar las las burbujas o los círculos y aquí otra cosa que vamos a colocar va a ser un blur vamos a ver webkit filter blur y le vamos a colocar a este un píxel vale este elemento va a, a ser el que se mueva más rápido. Entonces voy a copiar y pegar esto de acá. Y lo vamos a poner por aquí. Bien. Ahora copiemos y peguemos todo esto. Estos, eh, estos divs ya, este, ya tienen estilo para verse como un círculo blanco, ¿no? ¿Por qué lo estoy colocando ahorita? Porque una de las cosas que me parecieron interesante aquí es agregar un blur para simular un poco la profundidad. En este caso como este elemento se va a mover más lento, entonces le coloquemos un poco más de blur. Este lo vamos a mover a 0.7 un poco más rápido que el fondo. Y vamos a colocarle unos 4 píxeles de blur. Venga. Aquí cerramos este dip. Hoy nos comimos una S. SS. y aquí voy a colocar este a velocidad normal del scroll en 1 y le pongamos 2 píxeles de blue eh, entonces eso es para que juguemos un poco con con las con la profundidad vaya no Lo, otra cosa muy importante eh, es una modificación que hay que hacer al, al archivo css todos aquellos elementos cuyo background vayan a aplicar este el efecto parallax es muy importante para que las cosas le salgan mejor que la propiedad background attachment la coloquen en fixed. Eso va a generar un mejor efecto. Antes de probarlos, vamos a modificar aquí los valores para que no todos queden en la misma posición, por ejemplo, este lo pongamos 500 píxeles en hacia arriba y 1000 hacia la izquierda. Aquí ustedes pueden jugar con los valores que, que ustedes quieran, vaya, ¿no? Estos son los que yo coloqué al principio. Y si ya nos vamos aquí a nuestra página web, ya vemos el filtro. Y vemos el efecto aplicándose. Entonces hasta aquí el tutorial de hoy. Recuerda, aquí está, te dejo en la, en la descripción del video, tanto la URL al, a Stellar, como la URL para agregarlo en modo eh, de producción para que te puedas ayudar a hacer el, el, el correspondiente de y el repositorio en github hasta aquí el tutorial de hoy te mando un saludo y hernández muchas gracias